Buenas noches, gracias por estar conectados. Hoy continuamos con nuestros conversatorios enfocados en comunicación, representación y visualización arquitectónica. Hoy nos acompaña el arquitecto Sergio Calderón de Pincel. Sergio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenas noches, gracias por aceptar la invitación. ¿Estás por ahí? Bueno, esperemos que se conecte Sergio. Bueno, hasta eso les voy a contar un poco de la oficina de Pincel. Pincel es un estudio de visualización arquitectónica fundada en Quito en el 2012. Durante este tiempo ha desarrollado una técnica de ilustración digital que mezcla el CGI, la fotografía y el dibujo para alcanzar un estilo gráfico característico del estudio. Su trabajo se centra en la narrativa arquitectónica mediante el lenguaje visual. Ay, perdón. Ahí estás. Sí, estaba contestando y no me di cuenta que nunca aprendí la cámara ni el micrófono. No, no te preocupes. Yo dije, ya estaba aquí, ¿qué Chévere. pasó? Pero bueno. Sí, más bien dije un montón de cosas, ¿no? Pero sí, me olvidó porque. Chévere. Oye, no, gracias Sergio, gracias por haber aceptado la invitación, qué gusto tenerte aquí. Y qué bueno verte a los tiempos también, oye, a los tiempos que te veo, aunque sea por Zoom. Claro, desde el concurso en el que trabajamos, ¿cuánto fue? Ajá. Unos 2 años. 2017. Siquiera Qué ya, chiste, ya claro. tres. Qué más bien, qué chévere que. No, qué raro, que en medio de la pandemia nos vemos acá por Zoom y no en vivo. Pero buenazo que sigue contacto, más bien. Bueno, Sergio, para poner un. Yo siempre les hago una pregunta antes de entrar, digamos, en lo que nos van a presentar las personas que invitamos. Y bueno, quienes seguimos tus redes, les aconsejo que sigan las redes de Pincel y de Sergio. Vemos que obviamente tu trabajo va más allá también de la arquitectura, tienes muchos dibujos y te gusta esto de la expresión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo empiezas o de dónde nace, digamos? Porque yo creo que tal vez incluso antes de estudiar arquitectura, no sé, afición, gusto, oficio, si quieres decirlo, por el dibujo y por, no sé, y por la expresión gráfica. Sí, bueno, en grandes rasgos. Lo gráfico, mi papá y mi mamá son pintores, mi hermano es pintor, entonces toda la infancia estuve rodeado de un taller lleno de pintura, de óleos, de acrílicos. Entonces, por ese lado, creo que el tema de lo artístico. La segunda cosa que, claro, nací en los 90s y es el boom de la tecnología y yo nací también pegado a una computadora y a una. Claro, una computadora sobre todo. Entonces siempre le vi a todo lo digital como un medio, claro, como para explorar. Y creo que es una suma de las dos cosas, de las dos aficiones, que siempre he estado dibujando desde pequeña y en la computadora, entonces es como mezclar un poco de las dos partes. Y claro, de ahí empezar por esto, yo normalmente me interesaba más la animación, todo lo que el 3D. Y eventualmente, cuando mi hermano siguió arquitectura, él me dijo, para algún proyecto que tenía, me preguntó, dice, oye, ¿crees que en tu programa vos puedas hacer un render de mi proyecto? Entonces le dije, claro, me imagino que sí. Y ese fue el primer render que hice de arquitectura, porque le modelé como en el programa que yo hacía animación, le hice este proyecto de mi año del Esteban Calderón. Y claro, de ahí en adelante, los compañeros me pedían imágenes, yo también entré a la facultad y ya tenía la línea de hacer imágenes desde un poco antes. Y claro, ha ido evolucionando y en todo lo que se ha convertido en la oficina ahora es como poder participar en Pincel, pues, creo que de lo más chévere lo que he podido como expresar toda esta técnica. Qué chévere. Oye, y Sergio, obviamente en la introducción que hice podemos ver que ustedes tratan de manejar un lenguaje bastante particular, ¿no? Que entiendo que es de lo que nos vas a hablar ahora, de esta narrativa visual, ¿cierto? Sí. La oficina es, bueno, ya les voy a contar eso. No sé si arrancamos de una vez con esta presentación y vamos conversando porque es más para ir hablando, porque justo empieza por ahí, por la introducción de cómo va la oficina. Perfecto. Entonces, verás, Entonces. comparto la pantalla, ¿no es cierto? Espérenme. Espérenme que estoy un poquito. Allá. Perfecto.
Bueno, ahorita lo que están viendo es básicamente la web. Es que dejan un ratito para que chequen. Casi que todo lo que voy a hablar está metido aquí en esta web. Pero les voy a ir desglosando y más bien contando un tras cámaras de un par de historias chéveres. Entonces, vamos. Déjame salgo de aquí. ¿Cómo salgo de aquí? Ya, perfecto. Pinxel, sí, como decía en la presentación, y creo que es la cosa importante, Pinxel nace en el 2012, y éramos, claro, soy parte de la, soy uno de los fundadores de Pinxel. Arrancamos tal cual con esta curiosidad que teníamos en la universidad. Y claro, pasó que en toda la carrera nos dieron como 6 meses de optativas de Photoshop Illustrator. Fueron clases, claro, son cortitas, no son más ni 12 horas de clase, y te botan y dicen, ya, ahora haz imágenes, ya haz láminas, ya haz representaciones, te quedas como te falta. Y somos, claro, somos compañeros desde la universidad porque tenemos ya de entrada una afición por todo lo gráfico, por un gusto por la presentación, por la grabación, por la imagen. Y luego vemos esto de representación arquitectónica. Y ahí fundamos la oficina en Quito en el 2012. Esta es la oficina ahora, bueno, antes de la pandemia, porque ahora ya acá estamos haciendo teletrabajo, pero es el equipo que estamos armados ahorita. Entonces es un equipo que va creciendo, y que todo lo que os voy a mostrar hoy es básicamente el trabajo que se hace en la oficina, que es un montón de camello que siento que vale la pena ver. Bueno, entonces Pinxel es una oficina, como te decía, de visualización arquitectónica, y hablamos de ilustración digital. Siempre evitamos un poco este tema, solo hablar del render, porque, bueno, por términos, sí, el tema render se entiende más como tengo un programa de 3D y mando el botón render y se me renderiza una imagen. Entonces, claro, lo que te hace la computadora es el cálculo, te calcula el volumen que tú ingresaste, te calcula las luces, materiales, texturas y te arroja una imagen. Pero pensamos que nosotros pensamos que la cosa no se queda solo ahí, sino que uno tiene que seguir interviniendo en la imagen, sumando más técnicas que no tenga como al alcance. Wow. Y ahí viene de nuevo toda esta ficción que te contaba. Tenemos un montón de gusto por el cine, por la fotografía, por la tecnología en general. Entonces, es como la oficina se vuelve un centro donde todos podemos conversar de estos temas y ver cómo se va como representando en la oficina o cómo se materializa en proyectos que vamos a ir presentando. Y, claro, esto, de hecho, este es el proyecto que hicimos con el concurso en Santo Domingo. Entonces, yo siempre muestro este, porque viene este tema que no se puede desligar el tema de lo gráfico, del dibujo, del diseño. Es decir, siempre hay este estigma de que si quieres ser arquitecto tienes que saber dibujar. No tienes que saber dibujar, pero tienes que saber para qué sirve el dibujo y entender el dibujo como un medio de expresión. Entonces, todos estamos acostumbrados a un lenguaje cotidiano, hablado, escrito, pero hay que pensar que el lenguaje gráfico también es una forma de comunicación, así como un bailarín te dirá que el movimiento corporal es un lenguaje y como músico te dirá que la música es un lenguaje. Entonces, todos nos compete, de hecho, como arquitectos, el volumen, la estructura y la luz y lo gráfico viene a ser un lenguaje. Entonces, esto pasado que trabajamos con el Luis, de hecho es un proyecto chévere, porque fue un concurso en el que participamos en 2018, claro, 2 años. 2 años. Entonces, claro, el tema con los concursos siempre es que son los tiempos, los plazos son súper cortos y uno no puede dejar de hacer su trabajo cotidiano para entrar a un concurso. Entonces, siempre se queda como, se dedica la primera semana a unas 2 reuniones, luego hay un bajón y luego la última semana es a full. Entonces, es casi que un formato que se repite. Y de hecho, justo ahorita entré en un concurso y me está cogiendo lo mismo porque ya mismo llegué a la fecha de entrega y de hecho nada. No. Pero bueno, entonces hay que ver cómo se agilitan tiempos. Entonces uno no puede seguir el proceso cotidiano de un proyecto donde uno va avanzando metodológicamente, tiene revisiones, sino que es un tiempo a contrarreloj. Y ahí es cuando el dibujo se vuelve parte del lenguaje, se vuelve un lenguaje nuevo. Entonces teníamos claro los conceptos del proyecto. Sabíamos que eran estas torres de alta densidad, y que había una membrana que les cubría. Pero entonces teníamos solo esas dos, e incluso eran como oraciones, porque no teníamos un tema gráfico de cómo se podía ver, porque como éramos 4 arquitectos que nunca habíamos trabajado juntos, no sabíamos más o menos cuál era el estilo de cada uno. Entonces ahí este es un buen ejercicio, porque es botar todas las ideas, todas las opciones, donde se justifica eso, que sean volúmenes de alta densidad, cubiertos por una membrana.
Y luego con esto ya fuimos afinando y nos decían, esta parte sí, esta de parte no, esto tiene un poco. Entonces cada uno ya va como, entonces se vuelve un método de trabajo el dibujo. Y llegamos a este que fue la imagen final. Entonces sí, el proyecto termina siendo una suma de varios de esas ideas que se tomaron y como bastantes más que hubo. Y ese es el proceso que trabajamos casi siempre con todas las imágenes que hacemos en la oficina. O sea, nunca desligamos por un lado el tema de lo artesanal, del dibujo, del trazo, del boceto y la imagen ya final, como. Entonces, ahí entendemos que el programa es solo una herramienta. O sea, cualquier renderizador, cualquier programa de estos, tú ya tienes la idea de fondo de cabeza y simplemente es una herramienta que te sirve para representar esa idea. Entonces, claro, si es que tú no tienes un programa, deberías tener un lápiz y poder ser capaz de hacer exactamente la misma cosa, porque no importa el método que uses, sino como el fin de lo que quieres mostrar. Y claro, de hecho, Pixel nace con eso por el nombre. Cuando nos fundamos, éramos, claro, ya cuánto hace 8 años, bastante tiempo. Claro, qué difícil ponerse el nombre. Entonces, en un punto dijimos, hagamos que sea una mezcla de palabras entre pincel y pixel. Que luego, ya pensando en la realidad, no fue muy, muy bueno porque a full gente se le complica pronunciar y no sabe cómo se dice. Entonces, creo que para la mercadotecnia es súper malo. Entonces, la gente no sabe cómo buscarnos en redes porque no sabe cómo se escribe. Pero ya poco a poco, como ya se iba familiarizando más del nombre. Confirmo. Sí, siempre pasa. La gente, ¿cómo escribe? ¿Cómo busca? Capaz algunos hemos perdido algunos contactos, pero no. Pero bueno, así es lo que hay. Entonces, actualmente la oficina funciona en tres ramas. Por un lado, la rama de todo lo que es representación de arquitectura. Luego tenemos un tema de proyectos personales, o sea, proyectos de la oficina, proyectos propios, y todo lo que es la Academia Pixel. Esa es como que la estructura principal. Como les decía, sí es una técnica distinta que trabajamos, porque intentamos sumar de todo un poco. Entonces, no es simplemente una técnica manual, no es simplemente todo digital, sino es una. Y sí te da un poco más de control sobre la imagen y más de personalización en la imagen, lo que nos ha permitido tener como casi que los estudios de arquitectura más serios, más interesantes que hay, de los que uno tiene que estar atento y tiene que estar viendo el trabajo. Hemos tenido el gusto de trabajar con bastante de estos. Y claro, parte del motivo es ese, el hecho de que tú puedes empezar a tener más personalización en el tipo de imagen. No es un render como muy de. ¿Qué pasa? A ver, vamos a empezar. Que en un render, por ejemplo, de constructora, tu cliente es un comercial, es un marketing, entonces importan los números. El fin es cuantitativo, no cualitativo. Entonces te importan cuántas imágenes, te importan las definiciones de las imágenes, te importan como los números. Es como, y también de cierta forma es crítica lo que pasaba en la universidad, que te dicen, claro, tú tienes que entregar 4 láminas con cinco cortes, tres renders, dos perspectivas, yo qué sé. Bueno, no siempre vale la. Entonces a mí me pasaba seguido, que, claro, te piden tres cortes, pero la gente por hacer tres cortes te hace el corte donde es más fácil y a veces es mejor hacer solo uno donde te explique más el proyecto. Entonces la cosa va más por ahí. El hecho de trabajar con estudios te da más el chance de eso, donde te aprecia más la imagen en sí que los metros cuadrados de la imagen. O claro, en una constructora te piden, quiero el render de un baño o de un cuarto. Y son cubos, entonces no tiene como mucha gracia hacer el render de un cubo. Entonces aquí sí son proyectos donde te da un montón de explorar en cuanto a imagen, en cuanto gráfica, en cuanto cromática. Entonces es un buen nicho como para seguir practicando y seguir haciendo hincapié en esto de cómo cruzar varias ramas de estudio, como decía, cine, fotografía, pintura, y empezar a introducir en imágenes de arquitectura. Entonces es mezclarlo como lo mejor de los dos mundos. Y son, claro, son proyectos que hemos hecho con estudios, todos estos. Y luego comienza a aparecer este interés también por el tema urbano, la gran escala. Entonces, justo tuvimos la suerte de trabajar con Ernesto Bilbao cuando diseñó el Parque del Bicentenario. Bueno, el tema de los microcables es un tema aparte, pero interesa de toda la investigación y todo el trabajo urbano que se hacía. Entonces, sí es una escala interesante que nos empezó a dar curiosidad, la escala urbana grande. Y viene, bueno, entonces, claro, en la oficina.
Esa es la primera parte que te contaba, ¿no? El tema de renders. Tenemos un cliente, trabajamos imágenes y se representa. Entonces, no hay lío. Y un día viene el Aquiles Herrín, que es de artista, y nos habla de la propuesta que él tenía para la Fiesta de la Luz. Sí, Fiesta de la Luz, la que hacían acá en Quito, ¿no es cierto? La que sí, con el mapa. Hay que seguir. Sí. Ajá, entonces él quería ingresar con esta propuesta, que era cogerle al Teatro Tahual, al Teatro Tahualpa y cubrirle con paneles de luz. Uh-huh. Que sea como un foco, que cambie de blanco a negro. Y claro, él hablaba mucho de la arquitectura de los, ¿te acuerdas?, los años 50, los años 60, de ese modernismo que estaba perdido. Entonces era como a eso hacerle un foco y que sea como un elemento vistoso. Entonces esta fue la, y claro, él para poder mostrar la que nadie entendía, tenía que mostrar la propuesta con imagen. Entonces nos mandó a hacer el render del proyecto, que básicamente es una caja de luz. Y luego, esta es una foto que tomaron el día del evento de la Fiesta de la Luz, donde se ve el proyecto. Entonces, claro, ahí comienza a venir, ahí viene nuestra duda. Y dice, sí, más allá de la representación de que se vea no exactamente real, dice, no, claro, es que la luz refleja un poco más y que el material hace que se difumine. Sí, perfecto, cambia un poco el realismo del mar. Pero más allá de eso, lo que importa no es tanto qué tan real o no se llegue a ver, porque si tú igual vas a ver esta foto sentado como en tu casa o nunca llegaste ahí al sitio y solo ves el render o la foto, casi que te da lo mismo, porque las dos comunican el mismo concepto, que es lo que le interesaba hacer al Aquiles, que era aprenderle a una... Claro, incluso si es que no había la Fiesta de la Luz y él simplemente hacía esto como un render, tenía la misma validez, o sea, la intención, la idea atrás de la cosa era la misma. Entonces, claro, ahí nos comienzan a entrar las dudas. Y por un lado están, claro, estos arquitectos súper puristas que te dicen, no, o sea, si tú, para tú sentir la arquitectura, o la arquitectura solo es presente, porque tú tienes que estar ahí en tiempo, y claro, no es lo mismo, y obviamente no es lo mismo. Pero el más purismo dice, la arquitectura ya es, o sea, tienes que estar ahí y sentir la luz, y ver cómo es el paso del día, y cómo el volumen te coge y toda la cosa. Pero al final de cuentas, esto también es la arquitectura. O sea, el boceto inicial, la idea con la que nace, ya es. Entonces ahí viene como la gran rama, y se abre un mundo de posibilidades, porque claro, si vos nunca vas a un sitio, pero le conoces por fotos, de alguna forma sí le conoces y llegas a entender el espacio, aunque obviamente no es lo mismo cuando entras. A ti, claro, te pasó, y justo contaban eso, ¿no? Cuando hacíamos el concurso, que cuando entras de estos, no recuerdo cuál contabas tú, que entraste por primera vez y no es lo mismo verle en foto que estar ahí. Sí, sí, sabes, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, puedes conocerlo por fotos, incluso estudiarlo, a veces nos hacen estudiar, ¿no es cierto?, una obra y despiezarla, etcétera, pero ya la experiencia del espacio como tal, obviamente es otra historia, eso es otra historia, otra cosa, y una de las, creo que yo te hablaba del Bilbao, del Wengen, del Bilbao, y un par de cosas que vi ahí, creo que era eso, mal, ¿no? Ajá. Ajá, sí, es diferente. Sí, entonces, si tú le tomas una foto, ya es una representación. Cuando tú haces los planos, ya es una representación. Entonces, todas las formas de todo lo gráfico, que no sea estar en el objeto en sí, en cuatro, capaz, quién sabe, cuando inventemos la realidad virtual y sea tan real que pueda sentirse lo mismo, ya, quién sabe. Pero por el momento, toda representación, por más que sea un volumen 3D, un plano 2D, todos son solo representaciones de la realidad del espacio. Entonces, ahí es cuando se te abre el mundo de posibilidades. Y es justo lo que decía hace un rato, de... Para un músico, cuando ve una partitura, ya está la música ahí. Uh-huh. O sea, un músico coge, ve eso y dice, ay, entiendo lo que estoy viendo. Uh-huh. Pasa más o menos eso en la arquitectura. Entonces, tú puedes tener un despiece y un render. O sea, las dos son igual de falsas o igual de reales que el proyecto, porque ninguno de los dos existe, los dos son representaciones. Y no importa que el uno tenga la luz perfecta y que sientas, el otro te cuenta lo mismo. O sea, empezamos a ver que a pesar de los distintos que son todos los métodos de representación, todos están como en el mismo nivel. Uh-huh. Y nos empezó a dar curiosidad eso y empezamos a explorar, claro, cuáles son todos los métodos de representación que se puede ver. Estos son unos trabajos que hicimos con el Santiago del Hierro y con el Gabriel Moya, que es ahorita de Capora, del centro de Jambatu, que es un centro de investigación de los sapos. Al final tengo otra imagen de esta que es chévere. Y claro, lo chévere de trabajar con el Santi es que él tampoco quiere imágenes convencionales, entonces se pensaba mucho sobre la imagen, cómo se puede hacer un corte, cómo puede entenderse lo del lago. Entonces empieza a haber una intención ya de no solo hacer representaciones directas o intentar hacer reales,
sino empezar a ver cómo aprovechar este medio para explorarle todo y sacar como el mayor provecho que se pueda. Esta es otra imagen del mismo proyecto, donde, claro, lo que él hacía es este gran bloque que daba hacia la... Él se abría y se retiraba para dar un espacio público en el barrio. Dejaba esta fachada para que, claro, los niños, o sea, la gente pueda ver a través del muro y que tiene todo el proyecto por el interior. Entonces, siempre seguimos probando eso. Y aquí empieza a aparecer otra técnica que luego para hablar un poquito más, pero que es la diagonal pincel, que es un juego de sumar opuestos. Entonces, si vos cruzas una diagonal en imagen de arriba a abajo a la derecha, ¿sí se ve el mouse o tengo que Sí, poner un punto? se ve el mouse. Entonces te queda claro, de un lado trabajas con opuestos en colores, en formas. Entonces hacia un lado tienes el cielo, todo el fondo es del exterior, o sea, es el entorno, tiene un color cálido, es amarillo, es como en colores claros. Y luego de la diagonal para abajo tienes en cambio todo el proyecto que es mucho más frío, es azul, tienes el gris del... Y siempre en todas las imágenes de este proyecto que vamos a ver luego, el proyecto siempre está en tonos azules y verdes por el tema del sapo. Entonces, todo lo que no es del proyecto, es decir, todo lo que da hacia el exterior, incluso esto que se abre, tiene más bien tintes amarillos. Y si te fijas, es como el lenguaje se aprende. La ropa de los tres niños es azul. Entonces, tú y la gente que está del otro lado, que es del exterior, está en rojo. Entonces, tú ya de entrada vas como usando todos los elementos que usas, y es lo que nos referimos con el lenguaje visual. Entonces, tú tienes un montón de elementos, bueno, no tantos, casi que solo el color y la luz. Pero las opciones de mezclar eso es como, claro, al final hablar es simplemente mover la lengua y la boca, pero moviendo esas dos cosas tú puedes recitar 10.000 cosas y hablar 10.000 historias y contar toda la historia de la humanidad por poco. En lo gráfico pasa lo mismo, sí, solo hay color y luz, pero eso te da para... Y cuando uno se pone a investigar y ve las cosas que hay, se queda como un poco... Esta es una casa de los Rama, que ya está construida, pero lo chévere de esta, y para continuar la idea de anterior, es que pasa lo mismo, mira, es la diagonal, donde tú empiezas a manejar opuestos de los dos lados. Entonces tienes, en el triángulo de acá abajo está el fuego, es caliente, la madera se vuelve amarilla, del otro lado, en cambio, tienes la ventana abierta, es frío, está el metal, está como que toda la parte fría de la imagen. Si te fijas aquí, la misma ventana, aquí está abierta, pero aquí la ventana más bien funciona como pared para cogerte, porque no puedes ver a través del, o sea, está el ángulo, no te da chance. Entonces, ¿cómo empiezas a manejar la dualidad en una imagen? Es como un método fácil, porque lo que tú haces es que se le haga más fácil la lectura o sea, claro, cuando tú hablas de lenguaje visual, hablas de usar los elementos de la imagen para comunicar como... para contar algo. Entonces, como una forma de ordenarles para ir contando. Entonces, claro, aquí el hogar se siente más cálido así porque tú estás exagerando y estás como magnificando toda esta parte del plano y haciendo que te ocupe la mitad de la imagen y que contraste con el otro, porque para que algo brille tiene que, si es que fuese de día afuera, no se sentía tan cálido como que esté como lluvioso y tengas todo esto. Pero bueno, eso en cuanto a... Y como te decía, en la oficina llegamos con todas estas dudas de... Esto es la representación. A la final, claro, hacíamos proyectos que no se podían construir. Y si no se construían, eran tan ficticios y tan irreales como... Y de hecho, un proyecto que esté construido, si tú nunca visitas, no sabes que existe, el simple render, la simple visualización no tiene... No, se vuelve como una representación de ficción, ¿no? Y estos son proyectos que trabajamos para algunos concursos en esa época. Este quedó ganador de un concurso de la revista Domus, que era imaginar espacios urbanos. Este, por ejemplo, es chévere porque es de Labrador. Esta es la estación del Bengala, justo atrás en De la calle. Ajá. Entonces era pensar como todos esos parqueaderos que hay tal cual, el de la Cato, el de la Salesiana, el de las cuatro universidades. Si vos les mandas abajo a todos esos parqueaderos, te queda un espacio público lindísimo. Entonces era como repensarle el Bengala ahí, la estación Bengala. Este era de Labrador, era chévere porque, claro, dice, si es que hay un Labrador y se llama el Labrador, debería estar labrando algo. Entonces hablamos del tema de cultivos urbanos. Y lo que hacíamos era enterrarle a todo ese intercambiador en una gran loma y clonificar la cancha de Chopi Cruz y generar como que toda una cosa verde. Y unificar el bicentenario. Entonces, claro, porque decíamos, igual estas, porque yo tengo esa duda, ¿no? Ya hemos hecho renders de proyectos reales, hagamos irreales, porque igual la gráfica no te da esa libertad.
Este era un concurso del CAE que pedían hacer era un elemento que se puede ubicar en cualquier lado. Pues claro, decíamos, se puede ubicar en el parque, se puede ubicar en un mirador o se puede ubicar en Marte, porque ya le importaba, y si es irreal, entonces tiene que ser irreal de verdad. Y ahí es cuando entramos a la parte y vuelvo a la estructura, ¿no? Tenemos los renders de arquitectura, que son los de estudio, y tenemos estos que son los proyectos, que son las cosas en las que trabajamos nosotros como oficina. Y entonces, de estos proyectos, ahorita estamos manejando tres proyectos. Entonces, lo primero que empezamos a hablar ya hablábamos de ese tema de ficciones de proyectos no construibles y realizables. Y teníamos bastantes ideas, entonces muchas veces un concurso era el pretexto para soltar esas ideas, pero decíamos, capaz no hay que esperar a que aparezca un concurso cada vez que queramos hacer algo, y debamos más bien recopilar todas esas ideas que tenemos y meterles en un producto. Y así es más o menos como sale Ficciones, que es una recopilación de cuentos cortos, de historias cortas, de cosas que se nos han ocurrido en la oficina, porque claro, siempre entre hablar de un tema, de otro, de usar temas, siempre hay como cosas que se pierden y que uno quisiera ver, ideas que uno tiene, estamos hablando y sale, ¿qué tal si es que las rutinas son tal cosa? Y es como un espacio donde podemos soltar todos estos proyectos. En este, con el que empezamos, que de hecho se le ocurrió al Santi en una clase porque estaba aburrido y empezó a hacer subir una foto que tenía en la entrega, a rayarle al CAC como que estuviera destruido. Entonces llegó y dijo, oye, ¿qué tal si hacemos esto en grande? Fue como ya, hagámoslo en grande. Y sacamos esta, que es la serie más popular, que es de los edificios destruidos. Que de hecho luego ya les voy a contar, porque ahorita que me doy cuenta es chistoso que aquí en esta serie está el Cispal y este el Templo de la Libertad. El mito, ya vas a ver. Pero bueno, y aquí hay otra cosa que, claro, sigue siendo medio recurrente. Fíjate en la diagonal. Entonces vos tienes la diagonal aquí y tienes la mitad de arriba, es libre, es aire, te olvidas. Todo lo demás pasa en esta diagonal de abajo. Ahí está todo el terreno. Y luego tienes las otras direcciones que te hacen un triángulo, que es justo la caída o sea, las vigas de estas gigantes, y la caída de esta torre te hace este triángulo, esta triada. Que son tres cosas que hablamos siempre en esta serie de los sitios destruidos, que todo el mundo le ve como, sí, qué chévere que destruyen, pero sí va un poco más por el tema de qué pasa si es que la tierra como que se vuelve a retomar, el tema del paisaje, el tema de cómo la arquitectura construida o destruida ya es parte del paisaje, ya es como, es un tema más, no tiene tanto que ver con la destrucción en sí, pero sí como un elemento, por más que esté caído, por más que esté destruido, forma ya es parte o sea, o es idea del paisaje. Y en esta serie siempre manejamos dos cosas que se pueden fijar. Siempre hay un carro destruido, y un carro representa de alguna forma al todo lo humano industrial, toda esta explotación. Entonces está como en la base de este nuevo paisaje está caído esto. Y si te fijas, claro, está en la esquina opuesta, en la esquina más alejada. Hacia el opuesto y abriéndose está más bien el animal, claro, representa la naturaleza y está más bien viendo hacia el vacío, está parada como de frente. Y esta criada, claro, este es otro chévere, pero es solo un jueguito que dice tempo de la AI, que es como relaciona la inteligencia artificial, como la inconsciencia, este tema de qué es la conciencia, o la conciencia del espacio, del ambiente, como, sí, capaz del paisaje o el medio ambiente es de por sí se entiende como un ser vivo, entonces como esa es una inteligencia artificial o una conciencia. Pero bueno, son esos jueguitos. Y es más o menos lo que va volviendo a hacer hincapié en esto de la lectura de una imagen, del lenguaje visual. Entonces, claro, por ejemplo, este no tiene en cromática, en color, todo cambia totalmente con este y hace eso, hincapié en el paisaje, en dónde está ubicado. Y todos los elementos, si te fijas aquí, todo es amarillo, incluso las cintas de peligro son amarillas del árbol. Y es un uso de, aquí todo es verde, a pesar de que hay cosas que no deberían ser verdes. Entonces más o menos va por ahí. Por eso digo, qué chistoso que esté aquí el Ciespal, porque
estamos en boceto todavía, pero es chévere mostrarle, del edificio de publicidad, porque claro, un rato, digamos, decimos que tal si es que llega a ser tan densa que en un punto tú puedas vivir ahí, entonces como esto se convierte en vivienda. Y esas como los primeros bosquejos del... ¡Qué chévere! Y claro, entre estas ideas de todo lo que puede ser, no puede ser, también hay este proyecto chévere en particular, que es cómo era Quito en tiempos precolombinos. Entonces es el proyecto Quito. Entonces este, por ejemplo, fue un live que hicimos igual y de cómo era el proceso de construcción de una casa. ¡Qué veras! Y este último, bueno, eso como parte de los proyectos que les contaba. Entonces estaba Ficciones, que era toda esta recopilación, toda esta serie de cuentos cortos. Estaba este de Quito que les cuento ahorita, que es más bien como tiene que ver con la arquitectura precolombina. Igual, es cómo se veían lo que ahora todo está en ruinas, cómo se hubiese visto cuando estaba construido. Entonces, claro, el tema de Ficciones va solo, claro, por escenarios ficticios, de la final, es ficción el dibujar cómo se veía antes la ciudad, cómo era la laguna. Esto es igual, por más que hay estudios y hay cosas, no es que era así, pero esta imagen tiene tanta validez, es como un texto que te explica exactamente lo mismo. Entonces, claro, si un texto puede ser aprobado y tiene legitimidad y tiene cosas, una imagen debería tener la misma validez, la misma seriedad. Y claro, tú deberías llegar a poder enseñar con esta imagen porque así fue. Porque, bueno, al menos en los libros creemos, es lo que nos dice que fue. Así es. Claro, y de hecho, este que es como de los, entre todo lo que buscaba, el que más certero parecía, termina siendo de un relato. Entonces, alguien hizo el relato, alguien le pasó alguna vez en un plano, alguien luego pasó el plano limpio, luego virtualmente alguien encontró. Entonces, esto simplemente además es una parte en la cadena de, en algún punto, dentro de cuántos años, cuando alguien esté buscando y intentando investigar, llegar a estas imágenes, le parecerán válidas y tendrá como la validez con la que yo manejé la anterior a esta, ¿no? Es chévere pensar en eso. Y asimismo, había un capítulo que queríamos abarcar por la siguiente parte que se une, que era el tema de la arquitectura moderna. Porque, por ejemplo, habían cosas que ya vamos a ver, que ya les conté un poquito súper corto, porque hacemos unas capacitaciones en la oficina y siempre usamos de modelos proyectos de arquitectos de afuera o típico de la Visa White, pones porque es el modelo que hay que puedes usar. Pero decimos que es chévere más bien hacer un trabajo de empezar a recopilar la arquitectura moderna en Quito. Entonces usar como pretexto los talleres para empezar a hacer una biblioteca de arquitectura moderna. Y en ese marco se nos da la oportunidad de trabajar con Chayarina y con la Fada en esta exposición de cuatro arquitectos modernos. Entonces de esto van a hacer una reinauguración el 26 de agosto. O sea, ya mismo en 2 semanas, la próxima semana. Una semana, una exposición virtual. Y para eso estamos colaborando con algunas visualizaciones, que va a ser un chévere trabajo. Y al final de eso, o durante la, o sea, porque va a durar, es la inauguración, y luego va a ser un mes dedicado a la exposición. Entonces, una semana por cada arquitecto, por el Calcón, el Muñoz Mariño, el Pintón Barragán. Por eso me daba chiste que justo son los dos que los destruyó son del Barragán. Pero es porque son icónicos, entonces no es nada personal. Y el Carl Kong, o no sé si ya dije. Y del Vipestin. Entonces, Ovidio Vipestin. Entonces, esto es algo chévere que ya vamos a estar posteando en redes para que estén atentos, que va a ser próximamente vamos a empezar a hacer unas cosas, a hacer unos experimentos con estas imágenes. Eso en cuanto a los proyectos que se trabajan en la oficina. Entonces, como te contaba, tenemos lo que era arquitectura, uh-huh, lo que son proyectos, y por último tenemos la Academia Pinkster. Como te contaba, nosotros empezamos en el 2012 y empezamos sin bases, empezamos solo con ganas, porque en verdad no teníamos idea de cómo se hacían los renders, nos gustaba hacer, pero no teníamos idea. De hecho, claro, ya estábamos en la universidad, arrendamos la oficina y dijimos ya, se fregó, ahora nos toca pagar esta oficina porque no teníamos trabajo, éramos estudiantes. Entonces, ahí fue, ¿qué hacemos? Empecemos a hacer renders. Casi que algo así empezó. Y claro, y nos costaba porque no teníamos una metodología clara. Entonces, sabíamos que había unos programas y cada uno sabía usar ciertas cosas,
Y nos ha costado duro, nos ha costado un montón, pero lo que tenemos ahora es una metodología donde, y además, claro, tú en la universidad no tenías el chance de comprarte como una supercomputadora que te renderice todo lo que necesitas, y además siempre estaba pesada con láminas, pesada con en la universidad, que se te cruzaba un virus, siempre estaba como al 50% de lo que podía rendir. Y nosotros igual tenemos que usar esas compus, sacarles el máximo provecho para que te rendericen de la mejor forma. Entonces, sí es una forma, esto me da chiste porque, claro, siempre hay este discurso de ser como súper recursivo ahora y en la arquitectura son materiales como locales y ver cómo aprovechas al máximo. Pero en lo digital pasa lo mismo. Entonces, tú a una compu tienes que sacar el jugo lo más que puedes. Y tienes que ser recursivo con tus tiempos, con, o sea, ya viene toda la parte como administrativa, recursivo en tiempos, en recursos que son recursos humanos, tu tiempo, o sea, no te puedes hacer cosas que te cansas demasiado, los recursos de la compu y cosas que no le puedes exigir porque es más, le sacas la madre, los fixes. Y entre cosa y cosa, y hemos aprendido un montón y hemos peleado con proyectos y nos ha pasado full novatadas en todo lo que es renderizado, en recorrido, en mil cosas, hemos llegado como a un método de trabajo que es yo diría óptimo. Les digo óptimo no porque sea súper bueno, sino porque al estado en el que está ahorita está como súper bien encauzado. En el sentido, por ejemplo, una imagen, y depende también la industria. Además, esta industria de la ilustración digital es jodida, porque primero porque siempre son plazos cortos. Nadie te dice con un mes de anticipación, oye, quisiera una imagen para este proyecto. Nunca. Te dicen el día antes, días antes. Y claro, no puedes decir no. Dices, de una, hagamos. Y claro, son imágenes en las que tú optimizas los tiempos y tú tienes que 3 horas sacar una imagen de esta calidad porque si no, no. Entonces, sí es un trabajo que nos ha gustado y que, claro, nosotros hemos hecho apuesta de error, ¿cómo es? Prueba y error. Y hemos descubierto un método de ahorrarte recursos de todo sentido. Entonces, claro, a veces también hay días, ¿no? Que tú pones una imagen, le completas el 3D, haces todas las cosas que puedas, le mandas de renderizar y sale 5 horas. Y dices, hijo de madre, se pegó 5 horas que no puedes, estás parado sin hacer nada. Sí. Entonces siempre es jugar como cuando sirve la pena y quieres descansar y dices, ya, mejor le aprovecho aquí y mando un super render. O a veces dices, no, necesito un render de 10 minutos y le damos algo en Photoshop porque eso me demora 30 minutos, yo qué sé, y agilizar tiempos dependiendo del tipo de imagen. Uh-huh. Y claro, con respecto a eso, empezamos a, y además esos eran conocimientos nuestros, pero no valía que se queden en nosotros, porque nosotros ya nos costó, ya descubrimos. Entonces, ¿cómo sacar esto? ¿Cómo seguir haciendo? Ya no me pasa. Ya. Entonces, siempre lo que utilizamos es aprovechar las redes y tal cual, video tutorial de cómo se hace esto, cómo hago tal cosa, cómo aprovecho y corto esto más rápido, cómo te puedes sacar, yo qué sé, mil cosas. Esto que es justo lo que hablaba de la diagonal pincel, entonces, ¿cómo funciona esto de mezclar colores? ¿Qué es el lenguaje visual? Y es como ir haciendo una base de datos. Igual está en constante construcción, siempre está creciendo. Ay, esa imagen es chévere. Siempre está como creciendo la página. Todo el tiempo estamos, si nos ocurre, y todo el tiempo estamos, porque además todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos investigando y viendo nuevas cosas que se pueden hacer. Lo que es como lindo del trabajo. Uh-huh. Sí, además es chévere porque, claro, yo veo que la gente hay unas oficinas donde arquitectura están construyendo y, claro, sus peleas son, oye, se me cayó la losa, o me pasó esto con los maestros, yo ya no puedo hacer tal cosa, y son como problemas son serios. Nuestras discusiones son más como, oye, ¿tú piensas que este tono de rojo puede combinar con este azul? ¿O cómo le ves la proporción de este negro con este? Entonces, claro, es un trabajo súper lindo que podamos como tener una, y cada vez, como te digo, se ha sumado un montón de gente, entonces tener ya una máquina que funcione y donde podamos tener ese tipo de discusiones y pasar así el tiempo es como súper bacán. Esta es, por ejemplo, la que te contaba de los sapos de Jambato. Si te fijas, todos los colores son verdes, distintos tonos de verde, pero verde. Y excepto la niña que está en verde. Incluso toda la gente está en blanco por las batas e incluso esas dos personas que son blanco. Pero la niña verde es como la niña sapo, porque es justo el tono del color sapo. Entonces te hace, y está en medio, y te llama la atención, y te contrasta con el fondo que es blanco. Y luego tienes este degradé de verdes de distintos laboratorios. Y lo mismo, ¿no? Si le divides en tres, y cada uno en tres, tiene cada uno sus tres tercios.
Y es tal cual, es ir jugando con la imagen en geometría, en color, en temática. Es un trabajo lindo. Este es chévere, es de los Jaramillo Vance Loyce. Era para un concurso que tenían de la cárcel en Guayaquil, de la ex cárcel en Guayaquil, que le iban a hacer la Universidad de las Artes. No, le van a hacer. Pero fue en pasado cuando hice. Y si te fijas, claro, igual, dos colores. Bueno, aquí la gente en verdad debería estar en gris. Ese fue un error de esta imagen. Pero claro, te fijas, materialidad, dos colores. Entonces, claro, lo que nos interesaba era mostrar lo viejo y lo nuevo. Okay. Y aquí hay otra cosa. Ah, es otra cosa interesante. Que, bueno, es que de todo hay como onda y de todo hay como hablar. Por ejemplo, si tú usas esto como un... El aspect ratio es la distancia que hay entre lo horizontal y lo vertical, ¿no es cierto? El cuadro de la imagen. Yeah. Normalmente una pantalla es 16:9, por eso aquí vemos con bordecito arriba y abajo. Claro, tu teléfono es 16:9, las televisiones antiguas, los cuadritos eran 4:3. Este es un formato chévere para trabajar para nosotros, que es el 1:2:35. Yeah. El 1:2:35 sale de... Claro, existía el cine. El cine era lo máximo, era la mejor industria allá para finales del siglo XIX, siglo XX, uh-huh. 19, 20. y aparece la televisión, y la televisión les caga. Y los cines comienzan a perder gente, ya no iban porque todo el mundo prefería quedarse en la tele, viendo la televisión en la tele, porque claro, entonces la película del cine era 4:3, por eso las películas antiguas son en 4:3. Uh-huh. Los de cine dicen, no, hay que hacer algo para que la gente vuelva. Entonces dicen, hagamos lo que es más obvio, una pantalla más grande. ¿Cómo haces mejor? Más grande. Entonces lo que hacen estos manes es escoger y poner tres proyectores juntos, o son dos, son tres, ¿verdad? Tres ¿Ya? proyectores juntos y proyectar en tres pantallas y hacer este panavisión. Y ahí se estrena una película que es súper buena, que hasta ahora no la puedo ver, porque no me he descargado y no me valió una vez, y luego perdí el archivo, pero bueno, después de la vista bien. Que es estas megaproducciones de creo que es en Egipto, no, es tipo Cleopatra, pero no es Cleopatra. Donde tú tienes, claro, estos extras con 100.000 personas en escena, entonces te justificaba una vista panorámica, y claro, obviamente eso en televisión no ibas a apreciar para nada, porque si es que a esto tú le metes en un cuadrado 4:3, te quedas con una tira chiquitita. Entonces, claro, estos formatos 4:3 sirven más para tomas de ambiente, para exteriores. Lo usamos también en interiores, porque me contradice, no quiero contradecir, por la versatilidad que te da el formato. Entonces, si te fijas, aquí está dividido en dos. Tienes de la derecha un cuadrado, que literalmente mide 1:1 de un cuadrado. Y del lado izquierdo te sobra un rectángulo que mide 1:2:35, que es la imagen que estamos acostumbrados a ver en pantallas de teléfonos y televisiones. Entonces, claro, el cuadrado lo que te hace es, te enfoca en el centro, el verde, que era un elemento importante que ellos mantenían, los árboles del sitio, en las esquinas, y a partir de ese verde te jala todo, y además piensa que todo es, no hay nada verde, todo es naranja, y lo opuesto del naranja es el violeta y verde, pero de este tonito de verde es el opuesto. Entonces, te atrae para allá el ojo. Y luego tienes la gente que te hace como dar esa profundidad. Del lado izquierdo, en cambio, tienes este corte del cielo y te muestra para abajo lo viejo, para arriba lo nuevo. Entonces, para abajo está claro, todo esto es lo que se mantuvo y lo nuevo es la cubierta. Que para que se note lo nuevo, todo está en el mismo tono de material. Uh-huh. Y te deja en el hueco del blanco del cielo todas las estructuras de la cubierta que eran... Este fue el preproyecto con el que probaron y luego hicimos las finales, pero servían como raíces de árboles, porque antes de aquí había unos árboles, entonces se mantenían como talos de los árboles, que es un juego súper chévere. Y todo eso se alinea en una sola, entonces si tú ves esta línea, ves la estructura, entiendes la cubierta, la separación de los dos, ves de arriba, entonces es como ir ordenando las piezas para que se lean. Entonces no es solo, claro, no hay que verle como, es una imagen... Claro, si ves una imagen, claro, no es lo mismo hacer un 3D que hacer una imagen, porque un 3D es un elemento volumétrico que tú puedes moverte de eso. Es, hablamos de otra cosa. Si es que es imagen, ya es imagen, y esto da igual que tengas un 3D de fondo, que la base sea un dibujo, que la base sea un collage, ya es como tienes que verle con un elemento 2D. Y aquí tienes la libertad de componer con algo que no te deje el 3D. Entonces aquí puedes hacer trucos para que se vea lo que necesitas ver siendo real con el asunto. Y creo que esa es la última diapositiva de la presentación. Sí. Entonces, más o menos es lo que les quería mostrar, que viene siendo
lo que se ha convertido en la oficina. Entonces son estas, todas estas ramas en las que estamos trabajando. Todo el equipo que somos, capaces de entendernos con una foto de todos. Y más o menos cómo está proyectada el ámbito laboral para los próximos años. Oye, Sergio, muchísimas gracias. Qué chévere exposición y qué chévere el trabajo también. Obviamente tienen, como nos contabas, tienen algunas ramas donde están haciendo cosas y todas son, todas tienen su aporte. Y Sergio, bueno, tengo un montón de consultas, igual te he dejado una, ya te voy a hacerlas. ¿Cómo es este workflow de la oficina? Y porque, por ejemplo, nos decías obviamente que está optimizado, que han tratado de obviamente encontrar una estrategia que les permita hacer render rápido, ¿no? Pero si nos puedes dar un pequeño tip de cuál es este workflow que ustedes utilizan desde que el cliente le llama, qué programas, no sé, me imagino que tienen alguna, al ser algunas personas, me imagino que también comparten los mismos programas, porque si no también a veces eso se complica. Bueno, no sé, cuéntame mejor dicho cómo es esa parte de Pixel. Fue chistoso porque, claro, nos ha costado, porque cada uno, además, cada uno tenía su método de trabajo. Entonces, cada uno hace una imagen a diferente forma, con diferente estilo. Cronológicamente eso ha pasado un poco antes. Y luego cuando ya quisimos, claro, porque lo que pasaba antes, cada uno trabajaba como independientemente con el nombre de Pixel. Entonces éramos cuatro, claro, al inicio. Cada uno hacía como tenía un cliente, con él resolvía las cosas. Bueno, al inicio éramos todos contra todos, fue un despelote, no funcionó, no iba la cosa. Entonces, más bien cada uno cogía un cliente, trabajaba con el cliente, hacía las imágenes y entregaba, era como una cosa personal. Y dependiendo del tipo de imagen que buscaban, como nos dividíamos de alguna forma. Pero luego, claro, en un punto cuando ya necesitas, o sea, ya no te da el tiempo y tienes que crecer, tienes que ver una forma en la que eso puedas delegar tareas o puedas como hacerle más ágil a la máquina. Y era chévere porque un día estábamos haciendo, les hicimos unas imágenes a los del borde. Entonces fue el Esteban Benavides a explicarnos las imágenes. Entonces llegas, se siente la oficina y ahí teníamos un pizarrón donde estaba organizado todo, antes de COVID, ¿no? Entonces, en el pizarrón teníamos organizado todas las tareas y cada uno con un post-it. Entonces básicamente era como una pared con post-its donde cada uno tenía sus tareas y aquí explico más o menos cómo va. Y claro, para nosotros nos costó, pero nos parecía normal, era la forma de trabajo. Entonces le estaban preguntando, oye, ¿cómo funciona esto? Entonces le contábamos, decía, qué chévere. ¿Y esto cómo funciona? Entonces no nos habíamos dado cuenta que sí, como que inventamos una cosa interesante por necesidad, no porque era como nuestro fin hacer el método, pero por lo que nos contaba el Esteban, parecía que le dimos el clavo o fue una buena cosa. Y creo que es tal cual un poco de la mezcla de los dos, como nos gusta siempre ese tema de lo digital y de la... Aunque está bien medio arquitectónico el organizar o diagramar espacios. Pero bueno, lo que hacemos es que les dividimos una imagen. Entonces una imagen tiene... está dividido en dos. Toda la prefase y la postfase, por así decir. Okay. Entonces la prefase empieza... La prefase tiene como además dos partes, que es... porque todo esto es una imagen, es desde que alguien te escribe, todo el contacto, hace esta bla, bla, bla. Después de toda la conversa y que se acepta, hay la parte como que organizas, donde tú tenemos un drive, entonces tienes la carpeta en el drive, tienes los archivos de cada proyecto, tú coges toda la información que te mandan y le vas como clasificando en esas carpetas que ya todos entendíamos, porque ya todos mostramos el lenguaje. Y luego hay un briefero, o sea, una persona que está a cargo, que puede ser cualquiera, porque... Además, una cosa que siempre pasa en la oficina, que también es así inconsciente, pero es súper horizontal, entonces todos somos como absolutamente iguales. Lo que hacemos es, cualquiera puede ser briefero, es el que normalmente depende del cliente. O sea, cada uno se lleva con un tipo de clientes distinto que lo tiene más tino y también depende de la velocidad del proyecto. Entonces, cada briefero lo que hace es, coge la imagen, ahí se acaba la prefase. Luego viene la postfase y la postfase tiene dos partes, que es un 3D y un 2D. Entonces el briefero se encarga, al final de esta fase terminas con un briefero y el briefero se encarga de organizar la segunda parte, que es decidir cuántas imágenes y qué encuadres son los que se salen con el que haga el 3D. Y luego con los que hacen la postproducción, haces todo un brief de color, de los elementos que se deben ver, de los... De,
escalas, proporciones. Entonces, claro, lo chévere es que en este triángulo de Briefero, 3D0 y Photoshopero, los tres tienen como la misma, claro, el mismo aporte de la imagen. Entonces, claro, el Briefero sabe cosas del cliente, lo que le interesa, pero el de 3D sabe cómo es la forma más óptima de sacar estas imágenes, o si es que es un corto, si es que es alguna cosa especial. Y el de Photoshop más bien sabe sus cosas de, pero igual necesito que se vea tanta vegetación, o este tipo de, o es más fácil hacer este ángulo por las personas, yo qué sé. Entonces es como un remolino de ideas por ahí. Y claro, en programas es casi que eso. Sacamos un 3D, ¿saben con cuál se puede entender un poco? Este está, no, está muy, me faltan pasos. Pero por ejemplo, este sería el proceso largo, ¿no? Nunca hacemos estos estudios de porque es destruido. Pero tienes una foto, tienes una base. Normalmente no hay base, lo siento. Normalmente tienes un modelo 3D, que es a este nivel de detalle, o sea, es bastante básico. Yeah. Y sobre eso haces el Photoshop. Hay dos programas. Hay un programa 3D, un programa de Photoshop. Es que ese es el tema. No hay mucha magia en cuanto a la... Es como que si haces un 3D y luego un Photoshop, como que fuera... Sí es medio fácil. Cuando ya, es que al final no es tan difícil. Si es que ya haces, si haces tanto, no es tan difícil. Por eso no nos complicamos mucho. Claro, entonces la primera parte es un tema de 3D, sobre todo porque en los proyectos, como es la arquitectura, importa tener como una base volumétrica de escala de todo, que sea real, o sea, la realidad. Por ejemplo, esta podríamos pintar desde cero como un dibujo, no importa porque no importa la proporción, pero en la arquitectura sí importa como la base. Pero el 3D nos sirve solo para esto, para tener tener cuatro puntos en un plano. Entonces aquí ya deja, aquí lo que te importa es el lienzo en sí, te importa los 1080 por 1920 que tienes al frente, esté lo que esté, si es que esto no está puesto la textura correcta, no importa nada, es como que le manejas como una imagen desde cero. Porque Photoshop lo que hacemos es eso, es como un collage digital casi que. Entonces nosotros pero también tienen bastante de pintura, porque además usamos elementos de pintura. Y claro, tú pintas bases, pintas sombras, pintas el volumen en sí, pintas como el déjame ver si sabes qué, te voy a mostrar, porque estos son chéveres. Este es un proyecto chévere. No, el proyecto no, el proceso, el trabajo es chévere este. Porque, a ver, les abro aquí está. Eso tengo en aquí. Eso es justo estoy haciendo en esta época. Resulta que la Daira tiene un... ¿Qué es este? Tiene un... Una gigante con vidas en la playa. Una cosa de turismo al oeste. Brutal. Las tanusas. Pero ella necesita vender las villas. Ahora, el proceso aquí no tiene que hacer, si quiere vender unas villas, es contratar a un arquitecto que te diseñe las villas, aprobar las villas, mandar a hacer los renders de las villas, y con esos renders de las villas mostrar a los clientes para que te compren. Ahora, el problema del mercado de esta man es que les hace todo eso, por fin termina con un proyecto, les muestra y dicen, no, no nos gusta. Entonces tiene que volver al arquitecto, hacer los cambios, volver a hacer las imágenes. Entonces todo eso ya es tiempo y es plata. Y luego puede pasar cosas que le pasó, que por ejemplo la gente decía, no, es que el estilo es como muy minimalista, queremos algo más natural. Entonces tiene que cambiar radicalmente el proyecto. Entonces no es como hacer ajustes de no me gustó esta pared, son ajustes de ese no es el tipo de arquitectura que tiene que verse. Entonces no puede ir probando dependiendo del tipo de arquitecto lo que se hace. Entonces ella dice, no, más bien, porque entonces yo trabajaba las imágenes, era como el último en la fila, ¿no? Entonces, las imágenes. Entonces la verdad un día me dice, no, mejor trabajo directamente contigo y lo que hagamos es diseñemos en imagen. Y luego le doy a un arquitecto y le digo, oye, esta es la gráfica que necesito, esta es como quiero que se vea. Necesito un espacio que se vea, o sea, diseñar así correctamente y con todas las medidas y con todas las cosas, haz la imagen. Porque al final lo que te comunica la imagen es un... Y claro, si te dan una casa desde fuera y dicen, hazme los planos de esto, ya sabes más o menos cómo se tiene que ver la casa y haces los planos bien de eso. O sea, lo que claro. Te tienen que dar es como... Sobre todo estas que no son tan complejas, ¿no? O sea, digo... Obviamente, cuando haces un espacio súper específico, tienes que partir desde el diseño. Estas no tanto, pero bueno. Espérate, quiero pasar la imagen. Es que creo que se me... Ya.
Entonces, claro, lo que hacemos con ella es, primero le hago estos sketches, que es como, imagínate, porque claro, lo que le interesa también es venderle al cliente y el cliente le, porque son pedazos de interior, ni siquiera es un área completa, entonces necesitas darle, esto es lo que quiere ver el cliente. Entonces dice, hagamos la parte del marketplace. Entonces, coger, le digo, ¿qué te parecen estas vistas? Como que una gente de la cafetería, como que alguien comprando a otro lado, dice, sí, ya, me parece este de aquí, empecemos por esto. Nos pasamos, luego se hace un 3D muy básico, solo de ese pedazo, no está diseñado, son... Si vos giras la cámara más de la derecha, es como vacía. Me acuerdo, fue chistoso porque un día en la universidad, siempre de, yo al menos siempre dejaba al último las maquetas. Pero un amigo deja una vez al último la maqueta y se le fue el tiempo, el Alex. Y es que el clave es súper teórico, y lo suyo es súper de los intelectuales. Pero pero maquetas creo que no le iba muy bien. Entonces vamos y claro, tú le ves a la maqueta súper bien porque era como un cubo, ¿no? O sea, veías las tres fachadas, veías las dos y la de arriba. Perfecto. Pero tú te girabas y veías por abajo y era todo cáscara, o sea, no había construido nada. No tenía base, no tenía nada y era solo las paredes que veías cuando te parabas del frente. Entonces te girabas y veías incluso mal pegado, así, la tijera ahí colgada atrás de. Súper chistoso. Entonces aquí pasa lo mismo, que no está diseñado todo el volumen, sino solo lo que vas a ver, porque lo que le interesa es ese pedazo de imagen, porque el proceso de diseño es otro. Es casi que lo que hicimos en el concurso, pero a nivel con un cliente de por medio. Entonces, haces un montón de cosas, haces dibujos, ves por más o menos por cuál va y por ahí vas definiendo, definiendo, cambias cosas y llegas a uno final. Entonces, claro, normalmente este teníamos con arquitecto, o sea, un arquitecto también tienes el chance de tomar decisiones sobre la imagen, porque a veces sí te falta, sobre el 3D tomas decisiones sobre la imagen. Entonces, personalmente nosotros sí nos ha valido como incluso una escuela de diseño, porque a veces uno diseña en planta, diseña en corte, pero cuando ya le ves en perspectiva, le ves con fuga, dices, no, este está, se ve muy pesado. En la fachada no se ve así, este está pesadote, la cagamos. Entonces, el diseñar en imagen sí te da el chance de tener esas nociones que normalmente no te das si es que no trabajas en, tal cual en corte, en perspectiva. En la U, la maestra siempre decía, trabajen en corte, no en planta. Y claro, se nota, cuando tú ves algo que está hecho en planta, se nota. Eso es chévere porque luego, y de aquí ya solo pasas al final. Bueno, esto no es el final. Además son estos, claro, no importa, ¿no? Yo no importa. Estos son como súper de clientes, súper... Claro, no son tantas. Este es el final de eso. Ya. Pero es eso, luego vas simplemente a pintar. Cuando ya tienes la idea y cuando ya sabes lo que tiene que pasar, ya solo pintas encima, ya solo sabes lo que tienes que poner. La compu es una errorita. Y en la foto que nos mostraste de ese marketplace, ¿cuánto es, si tú podrías decir en porcentajes, qué porcentaje está modelado y qué porcentaje está hecho por Photoshop? Verás, hay varios porcentajes. Qué complejas estas preguntas. Déjame abrirle de nuevo, sino que ya perdí. Hay varios porcentajes. Hay el porcentaje, por ejemplo, que ocupa en la imagen. Entonces, en imagen ocupa lo modelado, ocupa el 30%. Hay el porcentaje de tiempo. En tiempo, el modelado de este ocupó el 40%. Que no sé qué tan malo es que ocupe el 40%. Por ejemplo, ahí viene la relación. Claro, ocupa, digamos, la mitad de tiempo, te ocupa el 3D. No, es menos. Te ocupa el 30% de 3D y 70% de Photoshop. Sí, en proporción. Pero hay casos y casos, por ejemplo. Este es el caso en el que no había modelo, entonces yo ya sabía que tenía que hacer todo en Photoshop. Entonces no me molesté en invertirle tiempo en el 3D. Pero hay casos donde los 3D son buenos y haces muy poco en Photoshop. O donde te das cuenta que lo que tiene que ver es la imagen es tan complejo que, o sea, tiene, yo qué sé, digamos, un complejo en el sentido de lo que te ahorra el 3D del paso del 3D al 2D. Es todo el volumen, todo lo volumétrico. Lo que es, por ejemplo, a veces me pasa que me dan, los chinos me dijeron que no muestre porque son de sus tesis y no quieren que vean sus profesores. No puedo mostrar. Pero te voy a mostrar uno. Este es chévere, ¿verdad? Me gusta porque es bien, es viejo, es del 2000, es antiguo. Pero le tengo full cariño. Porque sí iba a graduar este, ¿no? No tenía nada, no tenía nada, 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 nada. Las plantas eran
un cubo en AutoCAD, no tenía nada. Y lo único que tenía era una maqueta. Y la maqueta era el terreno, o sea, que el terreno se había hecho. Esa fue una clase, no sé si estarán, esta casita es una clase que estuvimos, clase de verano con los niños ahí. ¡Oh, qué bacán! ¿Qué estaba diciéndoles? No tenía nada de la tesis. Lo único que tenía era la maqueta del terreno, que era el terreno de Cotas de los Cotas. Y puesto unas cuatro balsas en horizontal, que eran los bloques. Pero en verdad no eran los bloques, era lo que... tenía esas cosas, cuatro cosas tenía que poner ahí. Espera que se está bien. Y me dijo, y ayúdame con los renders, porque si presento renders de ley me hacen pasar. Qué chistoso. Entonces le ayudé con los renders. Entonces déjame ver si les tengo... Ya se está abriendo, pero mientras dejé de buscarle, porque aquí ya deben estar los filmes. Y ahí es, de hecho, uno, lo que más escuela ha sido y lo que por lo que ahora hay una metodología y una forma clara es que cuando ha habido un render normal, facilito hacer. Haces normas de un render, no hay lío. El problema es cuando te ponen presión, cuando te ponen casos extremos donde no hay volumen, no hay nada y tienes que resolver para mañana en 2 horas. O te da una imagen y te dice, quiero que desaparezcan estos árboles y se hagan palmeras, pero solo tengo esta imagen, no tengo lentes, no tengo nada. Y yo qué sé, esas peticiones raras y absurdas son las que te hacen aprender y te hacen mejorar. Entonces, esta fue una de las primeritas que hice, en las que por el tiempo y porque no tenía nada, me tocaba inventarme métodos para... ¿Verdad? Voy a abrirle estas de aquí, pero no sé cómo se abren. Me gustan estos cortes, porque saqué esos cortes, pero saqué de la nada. Entonces, claro, si tú te fijas, hasta aérea, no tenía nada de esto. Y claro, si te fijas, no está nada de resuelto el piso. Esta fue la primera vez que hacía por el tiempo, además, fíjate que está mal cortado, el piso solo está enrayado, son texturas puestas. Claro. Era por el apuro y por el no tener nada y por meter cualquier cosa, donde te obligan a soltarte un poco la mano. Entonces, me gusta porque al final se terminan viendo lejitos, como que tiene, mira, tiene proporción porque tiene su primer plano, está oscuro, están las dos personas, juegas en las patas, difuminas un poco. Entonces era esta fachada, no tenía fachada, entonces es sacar de otro proyecto que fue una fachada, pero aprender a hacer eso, ver cómo pones, y ahí te das cuenta, cuando un objeto es volumétrico, tú puedes coger una fachada y pegarle una fachada y ya se ve. No necesitas que esté modelado la maderita, la ventana, el interior, la doble. Porque entonces ahí ya te ves que es más económico. Esto es muy, yo digo, claro, en Photoshop yo hago un cubo, en el 3D yo hago un cubo, y en Photoshop yo le pongo cualquier fachada de lo que yo necesite, entonces no me demoro modelando, porque modelar es más largo que pegar una cosa encima en 3 segundos. Claro. Por ejemplo, aquí todas estas bancas de la carnicería no existen. Modelar eso en pendiente y que te coincida, y que luego pones la cámara y la mitad del trabajo no se ve. Entonces dices, ¿para qué? Y estos me gustan, no digo que sean buenos, pero me gustan por el contexto de la imagen. Porque además, y además porque para mí este fue de los renders de escuela, aquí aprendí cosas. Pero lo que les quería hacer era suma a los cortes, porque quiero hacerle suma a un corte. Porque lo que pasa en un corte es que eran escenas de cualquier cosa pegadas encima de la... No es nada. Entonces, me daba chiste. Claro, esos cortes no son nada. Eran escenas puestas. Y ahí te das cuenta hasta qué escala puedes mentir. Y también es un juego de... Es como un juego, una ilusión óptica. De ver hasta qué punto le puedes mentir al cerebro para que se crea algo. Por ejemplo, ahí te das cuenta que, claro, le puedes forzar hasta... Si yo pongo una fachada de cualquier cosa, aquí, en la perspectiva correcta, no importa que no coincida cada esquina, no importa, o sea, hay ciertas cosas que el cerebro ya no ve. Como ve rápido. Y además, otra cosa que es cierta, es que en el mundo en el que vivimos y en el tema digital... No, sí, en el mundo en el que vivimos. Nadie ve una imagen más de 5 segundos, 3 segundos. Lo promedio ves 2. Si es que estás viendo en redes, ves 2 segundos, pasas. Si te gusta, le ves 5. Cuenta 5 segundos, es full tiempo. Es full tiempo, 5 segundos. Eso es lo máximo que ves una imagen que te gusta. Si no, scrolleas, 2 segundos. Entonces no merece gastarte el tiempo de tu vida en una imagen que nadie va a ver más de 2 segundos. Entonces también es cuestión de creerse uno mismo y hacer rápido, hacer bien. Pero no morirte, porque claro, yo me acuerdo cosas que he hecho de... Me pasé todo el día pintando. Cuando hacía los mapas de zonificación, nos hacían pintar todo el día pintando de lote en lote.
No, se hizo. Peor recuerdo. Más bien es hacer las cosas de forma chévere, que se vuelva como un. Claro, cada imagen es como un minijuego, como un mini reto. Tienes que dejar, armar, componer, poner piezas, darle los efectos. Entonces es como una actividad chévere, chévere para hacer. Chévere, Este, Sergio. deja de ver si es que aquí tengo la imagen original, el render base de este. Creo que es este. Por ejemplo, aquí en el pasado, cosas que ya no hago y que cambié la metodología con el tiempo. Que ya no haces tantas capas porque te toma más tiempo. Porque mientras el menos es más, se aplica toda la vida. Mientras menos capas, más tiempo tienes, más vida. Déjame apagarte todas para que Claro, ahí hay un vean. montón de capas. Sí, luego, y te toma tiempo hacer esas. Fíjate, esa era la imagen base. O sea, eran literal estos cuatro cubos. Claro. Estas texturas ni siquiera él ni siquiera tenía. Yo puse para ayudarme en la imagen y que ahí pueda poner ventanas o algo. Él tenía los cubos y se graduó. Qué bestia. Y este es como quedó, ¿no? Claro, qué Entonces, cambio. Uf, hasta la estructura, todo. claro, pones todo y no digo que esté súper bien hechito, pero está como esto ahora, por ejemplo, ahora en una academia Pixel, esto es como un ejercicio que tú haces para cachar eso, para cachar cómo poner elementos, cómo poner cosas y salir de eso a eso es como una cosa flash. Porque Chévere, lo que hablamos es eso, es de ser recursivo, porque no te puedes pasar la vida gastándote haciendo estas imágenes, porque no sé qué imagen valdría, yo qué sé, si quedas de la ficha de una película, lindazo, le metes full tiempo, pero hay muchos que te piden, quiero seis imágenes de ese proyecto que se va a construir, entonces la imagen te sirve para vender, es un tema comercial. Nos ha tocado trabajar con, por ejemplo, el Daniel Moreno decía, oigan, quiero que me vienen con las imágenes de esta casa, pero dice, independientemente de que se construya o no se construya, porque es un proyecto que está en el aire, sí quisiera quedarme con las imágenes, como un lindo recuerdo del. Pues claro, ahí haces con cariño las imágenes porque sabes que tienen como más durabilidad en el Claro. tiempo. Cuando son comerciales y yo que sé, alguien te pide, quiero cuatro imágenes de esta cosa, haces, bueno, bien, pero normal. Claro, para Claro. engañar el ojo, para engañar el ojo. Eso es como ir cachando como juego, pero Claro. no le metes tanto. Eso creo que Sergio, sería. te voy a hacer un par de consultas que te han dejado y saludos igual. Andrea Carolina, qué súper, Sergio. Ah, qué chévere, Leandro. Sebas Coral. Chévere, qué capos. Saludos, Sergio. Ah, qué cae, qué canción. Ay, oh, los años. Guille también está conectado. Saludos, Sergio. Qué bacán, Guille. Luis Daniel Proaño, qué genial trabajo. ¿Qué programas utilizan para renderizar? Renderizamos con V-Ray en SketchUp y a veces en Max renderizado. ¿Por qué? Porque el SketchUp y el Max, después de todo lo que dije, son programas, por ejemplo, programas como Revit, como Rhino, son más técnicos y son de mayor ayuda cuando quieres, yo que sé, sacar plantas, cortes, eficiencia de números. Esto hablamos más de plástica, nosotros usamos el programa para pensar, no para hacer acabados. O sea, no le vemos como este Excel que quiere nadie, que tiene que funcionar, no es una maquinita. Más bien es un programa para pensar. Entonces, los que nos dan más libertad son el SketchUp y el 3D Max. Si es una interfaz, o sea, igual puede hacer todo en todos los programas, pero la interfaz ya de entrada te dice cómo puedes usar el programa. Entonces, sí, es como mucho más ágil el ir haciendo pruebas de cosas. Y en postproducción, Photoshop, principalmente. Y luego diagramación, Illustrator, InDesign. InDesign. Adobe. Nada, Adobe. nada fuera de lo. Sí, no lo normal. ¿Qué? Nada más. Sebas Coral, ¿qué programa usan para hacer las acuarelas? ¿Dónde está? Andrés Santa Fe. Hola Andrés, qué chévere que estés conectado. ¿Dónde está? Sería interesante que hables de cómo influye en su trabajo el matte painting. Y el trabajo de Alex Ogrefe. Cómo manejar manos Sergio, ¿me escuchas? del archivo, alguien que te ayude, no tienes la misma versión. Entonces, en esos casos, sí es mejor usar, incluso si entras a YouTube de SketchUp, hay mil tutoriales de otros programas, hay cinco. Entonces, sí es mejor irse a la, no a la segura, pero sí es un, pero el tema de lo digital es un tema de comunidades digitales. Y tienes que ir programas que tengan una buena comunidad, porque si no, los programas que están solitos se caen. Y es lo que es que el software es súper cierto, que las comunidades les paran o les bajan a los programas. Entonces, sí es como tener eso medio claro.
Chévere, Sergio. A ver, Andrés Santa Fe, sería interesante que hables de cómo influye en su trabajo el matte painting y el trabajo de Alex Ogrefe. Déjame googlear. Si me ubico. Yo soy malo para los nombres. Me costaba. Chute, el mate. Sí, hay un montón de referencias. A la final lo que uno hace es siempre. Es siempre. Siempre copiar de alguna forma. Y lo que. Ah, qué chévere. Hay unos que nos gustan full. A mí me gustan full. Que se llama. Ahorita estoy viendo el del Alex. Que se llama Unique Visual Studio. Y es raro porque no tienen. Es difícil encontrarles, no tienen como buenas redes, no se actualizan, pero el trabajo es súper chévere. Y si no, a la final se vuelven referentes, porque es lo que tú ves. ¿No? Si tú ves algo en un solo estilo, te quedas con eso. Nos ha influido, creo que el matte painting, sobre todo por el trabajo de concept art que hay en la industria de cine, industria de videojuegos, que son donde el tema del dibujo, de la ilustración digital, está al tope. O sea, ahí están así. Nosotros ahorita, por ejemplo, una imagen, óptimamente, en 3 horas, o sea, o sea, desde que te dan los archivos y tienes acceso a los archivos, en 3 horas tú puedes sacar una imagen final. O sea, también hay distintos grados de, pero final. Por ejemplo, les voy a mostrar estas de aquí porque siento que ya había unos buenos ejemplos. Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen. Esto de aquí. Aquí hay varias. Quiero ponerle aquí. Esperen que se abra. Mientras me voy acordando lo que estaba diciendo. Porque en esa industria es una industria que te mata, que te agota y que son sacados la madre. Entonces ahí, literalmente, alguien tiene una idea, te dicen, tienes 2 horas para acabar, en 2 horas tienes que tener una imagen, una industria, y de las buenas, buenas. Las nuestras son como chéveres, pero las buenas, buenas. El mundo es absurdo, es buenísimo, es brutal. Claro, si te deja loco. Por ejemplo, estas imágenes, esta de aquí, la primerita, esta roja, es una imagen de 3 horas. Porque si se fijan, no tiene nada de cosas, es simplemente volumen, pero es como darle ambiente. Esta es mucho más lenta. Estas de aquí del Javi Mera son de 3 horas. Porque el proyecto está clarísimo. Entonces tú sabes lo que tiene que pasar, cómo tiene que verse. Lo que más te demora es en pensar, en saber cómo qué cuadrar. Este de aquí es chévere porque era de una. Nos dieron un collage medio raro, entonces el boceto de este no era ni siquiera un 3D, era un collage. Entonces sacar esta imagen de la nocturna fue interesante con toda la gente, con todo el tema de luz. Y de las primeras nocturnas que hacía, por eso me tengo que ir. Pero estas del Jaime Mera son imágenes de 3 horas, es lo que te exige. Entonces, pack, 3 horas, entregas. Y más que nada porque ya en temas de oficina laborales, demorarte, lo óptimo, yo que sé, por ejemplo, en los proyectos nuestros, en los de ficciones, en los de Quito, en los 4 arquitectos modernos, nos tomamos nuestro tiempo, nos demoramos semanas haciendo, planificando, pensando, hablando. Pero tú no le puedes dedicar tanto tiempo por el costo que te representa. Entonces tú tienes que ver el tiempo que se le puede dedicar para que sea rentable como cada imagen. Entonces, por ese lado también es necesario hacer imágenes en plazos súper cortos para alcanzar estos ajustes, porque te vienen de un día para otro 6 imágenes, entonces, claro, como ahora somos un equipo grande, nos podemos dividir. Y ese fue uno de los motivos porque ya decidimos como crecer como oficina, porque por individual sí te pasaban eso, que te pedían imágenes de un día para otro, 10, y tú solito tenías que sacar y ver cómo hacías. Feos recuerdos. Pero es buena escuela, es buena escuela eso. Sí lo vale. Todo sirve. Rafael Suárez Molina te pregunta, El Rafa. ¿diseñas en la imagen y crees que uno mejora como diseñador cuando hace imágenes? Sí, no, justo por lo que les decía, que te da una nueva proporción de diseño. Si tú solo aprendes a diseñar en planta y toda la vida es diseñar en planta, solo eres capaz de diseñar en planta. Cuando te enseñan a diseñar en corte, se te abre un mundo de posibilidades y ahora puedes diseñar en planta y en corte. Entonces tus volúmenes ya son. Pero esa es otra cosa que importa, es la escala.
que la universidad siempre tú diseñas desde arriba. Entonces tienes una maqueta, tienes un modelo, tienes una lámina, la ves desde fuera al objeto este que estás diseñando. Y si es un cambio drástico cuando empiezas a construir y te paras en la mitad y dices, chuta, esto así se siente en 4 metros o así se siente en 20 metros. Entonces esa noción, ese cambio de escala es súper importante. Y eso pasa cuando tú empiezas a diseñar y a pensar en perspectiva. Entonces, el dibujar, el ilustrar, el estar metido en esto, el manejar un 3D y estar todo el tiempo comprobando una imagen aérea versus la perspectiva y viéndola del otro lado. Entonces, manejar es un lenguaje visual y es esta noción volumétrica, noción espacial. Es eso, noción espacial, una cosa espacial. Donde tú ya puedes verle, entender, o sea, manejar el tema de volumen con mucho más fluidez. Ya no tienes que, por ejemplo, alguien que no tiene nada de experiencia en temas gráficos, por ejemplo, en el colegio, cuando le pedían a alguien que no le gusta mucho ese tema de dibujo, que haga las axonometrías o que haga un despiece, le cuesta porque tienes que pensar mucho, ver una imagen, verle la otra, y tienes que dibujar la axonometría para entender cómo se representaba en dos fachadas, digamos. Creo que el ejercicio es básico, es tal cual, pasar de plantas, pasar de volumetrías lineales y luego empezar a dar color, tener proporción. Me pasaba con el Ernesto Bilbao, que estaba haciendo los renders de una casa. Y que son cosas que uno no se da cuenta, ¿verdad? Entonces puse y tenía un árbol en el patio de frente. Entonces, puse un árbol. Entonces coge y le dice, ya, perfecto. Dice, pero hazle más grande el árbol. Entonces, yo lo cogí y le hice más grande el árbol. Se lo presenté de nuevo y dice, no, hazle más grande, como un árbol real. Escogí y le hice más grande el árbol. Y dice, no, hazle grande. Entonces, por poco cogió y le hizo súper grande. Y ahí caí en cuenta, porque claro, uno está acostumbrado a ver el árbol y esa es una cosa que hace el cerebro, que tiene todo súper iconográfico. Entonces, tú ves el árbol y te imaginas la pieza árbol, el palito y un redondo. Cuando haces la fachada, coges y pones un árbol. Pero uno nunca se pone a pensar en la escala verdadera de las cosas. Entonces, claro, vos, hay árbol, porque además, ¿qué árbol habrá sido? Pero un árbol grande. Entonces, yo le ponía como el dibujito de la casa con el árbol al lado. Pero luego te dice, no, esto es un árbol de 15 metros. Y dices, a ver, un árbol de 15 metros, al lado de un piso, de una casa que tiene 3, 6 de altura, obviamente se ve el doble. Entonces, es un árbol gigante. Digo, miren tanto los árboles. Y claro, ahora me fijo, porque ahora cuando camino por la casa me voy viendo eso, el tamaño de los árboles. Hay árboles que son gigantes, que tienes una casa de 6 pisos de lado y de igual. Entonces, por ejemplo, y justo fíjate estos dos de la cabaña, un error que te cometería alguien que esté empezando es que te haría los árboles pequeños y que se verían las copas. Los árboles son gigantes, entonces parte del ejercicio es como extiéndeles, darles grandotes a los árboles. Eso claro. Por la pregunta de si es mejor diseñar. Sí, tienes esa noción extra de escala. Tienes una noción extra de... Porque el diseñar solo en planos o solo en volumen y luego imagínate cómo se ve. Hay cosas que no te das cuenta, ciertos ritmos, ciertas aproximaciones, ciertos encuadres. Exacto. Que te das cuenta. Y es otra forma de o hemos aprendido, que los proyectos buenos es facilito encontrar encuadres buenos. Tú en dos patadas ya sabes de dónde encuadrar, tiene un montón de buenos ángulos porque es una pieza que está bien diseñada. Los proyectos malos, tú te das vueltas y le buscas y te toca amagar y te toca hacer algún truco para que eso se vea laja porque no tienen... Y por más que no se le ve de ningún ángulo, o sea, no tiene buen ángulo. Pero claro, entonces, eso te enseña, ¿no? Y a veces los errores dicen, ah, ya, entonces ya aprendí que eso no hay que hacer porque qué difícil. O sea, de hecho, si se fijan en este primerito, el diseño no es muy bueno. Por eso hay un ecovía en primer plano que le tapa todo. Porque esa parte de ahí no tenías cómo componer, no había nada. Entonces tú dices, ya, entonces, ¿cómo hago que...? Y claro, ahí llegas a... Lo importante de esto es la pieza rara. Entonces coges la pieza roja, le pones al ecovía rojo y a esto para que esté en la misma cromática y que sea lo único que se ve y que digas, lo otro no importa. Entonces, claro, cuando tú ves la imagen de uno y dices, ya, está chévere, siento como que es una escala local porque es lo que importaba, está la gente, el espacio público, siguiente. Igual ves dos segundos de imagen. Entonces, es como que ese pensamiento. No voy a ponerme a diseñar todo lo que está allá atrás, pongo un bus encima y le hago que la imagen como que resulte. Sergio, y por ejemplo... no, hablabas de que en el producir imágenes tienes luz y tono, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, para llegar a los gráficos que vemos que están súper chéveres, ¿qué es lo más complicado que crees tú? O sea, aparte de la escala, de los tonos. Lo más difícil siempre es pensar. O sea, eso es lo complicado. Luego usar el programa es simplemente añadidura. Lo difícil es saber a qué hora le hago... A ti te dan esta imagen, no te dicen nada, te dicen quiero un render de esto.
Entonces la pregunta es, ¿de dónde le veo? ¿A qué hora le hago? Ahora esto se ve tal color. Es como el ajedrez que tengo que encontrar en Photoshop, entonces descartado. ¿Qué vegetación voy a poner? Voy a ver. No, este piso está mal. Voy a ponerle un piso. Voy a hacer que se vea esta otra parte, o solo intuirle, o solo verlo de abajo. Por ejemplo, este de la ciudad nocturna, no hay nada en el interior, está vacío, y obviamente el modelo estaba vacío. Entonces, ¿cómo hago? Si es que hago de día, me toca hacer todo, lo voy a hacer en la noche, porque en la noche puedo poner solo siluetas, como que son reflejos, y no se nota. Eso hice, y como que te resuelve. Además, era una plaza, entonces, claro, en la noche puedo poner gente con motion blur, porque en la noche sí se ve ese efecto, en el día no tanto. Y le pongo lo mismo está aéreo. Lo difícil es pensar. Y la única forma, no es, la verdad no es pensar, es el pensamiento es el proceso de copiar cosas que ya has visto. Entonces, mientras más galería tengas en la cabeza, ya sabes a dónde apuntar con la imagen que necesitas acá. Entonces, claro, dices, ya, tengo en la imagen estas cinco áreas, tengo una área con una perspectiva, ¿qué tal? ¿Qué pasa si le hago nublado? ¿Qué pasa si le pongo una nube encima? ¿O será mejor poner solo una, yo qué sé, un sol directo? ¿Es mejor hacerle en blanco y negro? O yo qué sé. Hay unas que yo digo, ya, esto sé que puedo hacerle rápido porque entro a Google Maps, saco un ángulo con la misma cosa y le hago. Lo difícil es tener es tener toda esa galería de imágenes en la. Y no es, no es, o sea, no es difícil, es un tema de tiempo. Entonces, mientras más ves y mientras más te fijas, porque claro, ves una película y ya la ves con otros ojos porque te estás fijando en los encuadres, en los colores que usa cada escena, en que todo lo que ves ya es como vas intentando encontrarle el lado, el cómo te sirve o cómo le sacas provecho para usar esa imagen. Igual vas caminando por la calle y te fijas los efectos de, o sea, cómo me afecta el sol si es que me estoy pegando en el ojo, entonces cómo se puede producir eso en efecto gráfico, a esta hora qué color tiene el sol, tiene un color un poco más cálido que otra hora, si es que es nublado, cómo se comportan las sombras, entonces siempre es irse fijando en todo, creo que esa es la parte de aporte que se ha hecho, creo, o que se hace, o que se busca. Claro, al final, digamos, el entrenar el ojo, creo que es, no sé, lo más complejo, porque para poder lograr ver todos los tonos que tú ves y componer la imagen, de seguro tienes que fijarte mucho para poder hacer estas imágenes, porque si no después no te das cuenta que hay más tonos, no sé, amarillos o está muy Claro. saturado que lo que sea. Y sí, es como, de todos los referentes que tenemos, muchos, claro, tú ves y dices, claro, todos resuelven así por algo de ser. Si todos estos manes están haciendo, como que usan esta mezcla de colores, usan esta proporción de tonos o estas intensidades de luces y sombras, si se ve bien, veamos cómo me sale a mí. Y es ir haciendo ese ejercicio de ir copiando un poco. Oye, qué chévere su trabajo, Sergio. Felicitaciones, me parece Gracias, muy Luis. bestia. Y también Sí, acá más bien. que no solo Dime. hagan, o sea, que también estén haciendo, por ejemplo, ficciones, me parece también súper interesante. Y son imágenes que ahorita que nos explicas también tienen mucho contenido y como el título de la presentación, mucha narrativa detrás, ¿no? Y que aparte Es. tienden también a. O sea, te cuentan una historia, te enlazan con no solo, o sea, realmente tienen una composición, las imágenes que ustedes hacen tienen composición. Y aparte, pegan full en esta época de pandemia, las imágenes. Claro. Sí. Justo nos pedían, es como queremos las destruidas, porque justo nos llamaban para hacer una nota y dicen, de las imágenes, dicen, tenemos toda una galería, tenemos, no, no, las destruidas, queremos las destruidas por la época de pandemia. Esas son como que las que más se venden, son como los pescaditos de colores de Pixel, los pollitos de colores No, sí, pero que. contenido y tienen narrativa y aparte te hacen pensar mucho, ¿no? En eso de la arquitectura y qué va a pasar después. O sea, me parece súper interesante, súper, súper interesante. Sergio, qué chévere haber conversado contigo. No sé si nos quieres contar algo más o algunas palabras finales, tal vez.
No, solo como dices, una despedida. Qué chévere haber sido parte de esto. Con todos los que ha habido hasta ahorita y los que vienen, siento que es una buena, o sea, ser parte de este conjunto de videos y de información que hay ahí para luego estar revisando y viendo, es súper, súper valioso. Súper agradecido por eso y veamos cuando seguimos haciendo cosas ahí en el camino. Ahí has de seguir Seguro. viendo del trabajo de Pincel eventualmente. No, no, seguro, seguro. Ahí algún rato te vuelvo a molestar y armamos alguna otra cosa igual. Como decía el Mauro el otro día, de ver cuándo nos reunimos, volvemos a trabajar en algo. De ley que sí. Sí, Sergio, igual gracias a la gente que se conectó. Gracias, Sergio. Igual sigan sus redes, ¿no? Tienen también canal de YouTube. Ahí tienes todos Sí, Facebook, los de la academia. Facebook, Instagram, YouTube, Qué Pincel. Lo difícil es pronunciar y escribir, pero es como Pin XCel. ¿Sabes que yo al principio yo no escribía con la X, pensaba que era pincel? Yo escribía Ah, claro, porque además cuando pronuncias casi que no suena mucho, es Pincel. Pincel. claro, pero después ya ves el icono que es la X. Claro, para que sea obvio. Y si no nos encuentran, busquen como Quito destruido y ahí en Google y ahí hemos de aparecer. Oye, chévere, Sergio, qué chévere haber conversado contigo, o sea, por Zoom, ojalá ya pase Qué pronto para chévere. encontrarnos y vernos y trabajar en algo igual como habíamos quedado antes. De una, ahí nos estaremos viendo. Trabajo, ¿ah? Luis, ¿ah? Felicitaciones por tu trabajo. Gracias, gracias. Gracias. De una, Luis, ahí estaremos conversando para la próxima entonces. Un Listo, listo, abrazo. listo. Gracias y gracias a quienes se conectaron.